Welcome to your English class, guys. Bienvenidos, chicos, a su clase de inglés. Nuevamente nos encontramos luego de una semana ardua de exámenes fuertes, así que vamos a iniciar con el tema de hoy. El día de hoy o esta semana vamos a complementar la parte de la habilidad del writing, así que vamos a empezar a escribir nuestras composiciones y nuestros párrafos acerca, en este caso, del tema que tenemos el día de hoy, que vendría a ser my favorite and least favorite subject. Ok, yo creo que eso les va a interesar mucho y yo creo que todos tienen un curso favorito y todos tienen un curso menos favorito. Entonces, justamente de eso es lo que nosotros vamos a empezar a escribir en inglés para que podamos nosotros desenvolvernos y también mejorar nuestro writing, que es lo que queremos. Ok, es momento de que todo lo que hemos aprendido lo plasmemos en las oraciones que vamos a escribir y vamos a continuación mostrarles también algunos ejemplos para que ustedes puedan guiarse también de cómo poder nosotros crear un párrafo chiquito, pero que tenga mucho contenido y sobre todo información de ustedes. Ok, al final del video, recuerden que voy a estar explicando qué es lo que tenemos que realizar, aunque ya lo he mencionado, que vamos a hacer writing, entonces vamos a escribir. Entonces vamos a desarrollar el tema de hoy. No se olviden que al final estoy explicando la hoja de aplicación para que no haya dudas. De igual manera, pero vamos a ver algunos ejemplos ahora, ¿ok? Let's start. What is your favorite school subject? ¿No? Entonces, aquí, como les decía, una de las preguntas o una de las formas de poder nosotros mejorar nuestro writing y hacer un bonito texto es preguntarnos a nosotros mismos, realizar una pregunta adecuada para que podamos de esa manera sacar la información que nosotros decimos. En este caso, como el tema son los cursos de colegio, vamos a utilizarlo como tema importante y voy a pensar ahora, what is your favorite school subject? ¿Cuál es mi curso favorito del colegio? Muy bien, entonces ya tenemos un curso, vamos a pensar 3 segundos, ok, 3, 2, 1, ok, todos tenemos ahora un curso favorito en el colegio, ya lo pensaron, ya lo tienen en la mente, algunos dirán educación física, otros dirán inglés, o no lo sé, otros gran comunicación, arte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. ¿Y cómo podemos crear esto? Vamos a ver. Let's see, let's see. Let's see. For example, we have my favorite subject. Y podemos empezar de esta manera, ¿no? Aquí nos dice que geography, por ejemplo, el de aquí, geografía es su curso favorito. ¿Por qué? Vamos a ver. My favorite subject is geography. Some people think it is boring, but I think it's interesting. You can study many things about the world, such as learning about countries, cities, rivers, oceans, and mountains. ¿Ok? Entonces, de esta manera empieza a escribir su writing, empezando con el curso que más les gusta. Okay, y empezamos a realizar algunas características. Como por ejemplo, una característica me menciona aquí, I think it's interesting, interesante. You can study many things about the world. The world, this is the world. Such as learning about countries, cities, rivers, oceans, and mountains. Es justamente lo que estudia la parte de la geografía. Geography, geography. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora y vamos a continuar con la parte que menos nos gusta. El curso que menos nos gusta. ¿Cuál será el curso que menos nos gusta? Y nos empezamos con my least favorite subject. ¿No? Entonces, menciona aquí, my least favorite subject is chemistry. Some people think it's easy, but I think it's difficult. There are many chemicals. I think it could be a little dangerous. ¿Ok? Entonces, de esa misma manera, voy a tener que yo crear mi propio writing con mi curso favorito y mi curso menos favorito. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que realizar? Tengo que elegir mi curso favorito y encontrar características. Tengo que agarrar mi curso menos favorito y agarrar o buscar
ciertas características que le puedo colocar. Como por ejemplo, aquí tengo dangerous, ¿no? Aquí nos dice, people think it's easy, but I think it's difficult, ¿no? Para esta persona es difícil la química. Entonces, chemical says chemistry is difficult for him. ¿Ok? Entonces, chicos, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar en nuestra hoja de aplicación. Justamente es relacionado al tema que nos dice my favorite subject. ¿Qué nos dice? Write about your favorite school subject. Y tenemos un mapa aquí. Unas pequeñas preguntas que tendremos que responder para que nosotros podamos ir obteniendo características, ¿no? Como por ejemplo, why do you like it? ¿Por qué te gusta? ¿No? What you can learn. ¿Qué puedes, así como mencionaba, qué puedes aprender? ¿No? Así como mencionaba que puedes aprender del country, cities, ¿no? De esa misma manera, ir nombrando qué cosas podemos aprender. ¿Podemos colocar who is your teacher? Claro que sí. Y también podemos responder how often do you study, ¿no? Entonces, cada cuánto te toca o cada cuánto tiempo estudias ese curso. Me toca Mondays, Saturdays, Wednesdays, ¿no? No sé cuándo me toca. Y empiezo a escribir de esa misma manera y voy a elegir mi curso favorito y mi curso menos favorito. ¿Ok? Entonces está sencillo, vamos a guiarnos de la presentación que hemos visto anterior para que podamos crear nuestro propio writing. ¿Ok? No se olviden de enviarlo a tiempo y si nos confundimos no hay ningún problema porque así aprendemos, no hay ningún problema. Lo importante es intentarlo y practicarlo también. ¿Ok, chicos? So, that's all for this class. Thank you very much, guys. See you next week. Bye, bye.